Saludamos a todos nuestros espectadores de Canal 10 Televisión que nos están siguiendo desde el sur a través del canal 38 de la TDT y en todo el norte a través del canal 30 también de la TDT. Y hoy nos vamos a dar una vuelta y un paseo por un municipio maravilloso, Boricó de los Vinos. Eso sí, lo vamos a hacer de forma virtual. Está con nosotros ya el alcalde de la localidad, Francis González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas. Para cumplir con todo, buenas. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, eres otro de los alcaldes que ha venido hasta nuestros platós, ubicados en el Centro Hípico y de Ocio Sanodú. Te agradezco la visita, pero nosotros hoy vamos a hacer ese paseo virtual que yo digo por Boricó de los Vinos, un municipio con más de 25.000 habitantes y un municipio gobernado por ti, por Coalición Canaria, en pacto también, y donde las cosas parece que están marchando bien. Bueno, son momentos muy complicados, difíciles, ¿no? En todos los órdenes de la vida y también desde en la vertiente pública, en la gestión pública, las cosas se hacen difíciles, ¿no? Todo cuesta bastante más, ¿no? Pero bueno, estamos batallando con mucho ánimo, mucha ilusión. La hoja de ruta está puesta desde el principio del mandato y bueno, vamos cumpliendo una serie de objetivos, aunque bueno, no puedo reconocer que está siendo muy duro desde el punto de vista social y también la propia gestión el día a día, pues por muchos hándicaps, ¿no? Mucha gente en teletrabajo, bueno, que les voy a contar, que no sabemos, que no sepamos, ¿no? Lo que estamos metidos todos. En definitiva, está siendo una época muy complicada, ¿no? Para toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, con mucha ilusión y mucha fe y esperanza en el futuro, que estoy seguro que vamos a salir para adelante, ¿no? Pues estamos hablando, claro, de una crisis sanitaria, pero evidentemente también una crisis económica. Y la gente donde va a tocar la puerta es la puerta de los diferentes alcaldes. La gente, yo lo digo siempre, no va a la puerta del Cabildo de Tenerife o a la del Gobierno Canarias o al Gobierno de España, sino a su alcalde, a su concejal, ¿no? Los empresarios, los vecinos del pueblo. Bueno, todos los que hemos estado, estamos en primera línea, no renunciamos a precisamente la obligación que supone atender a los vecinos, asumiendo competencias más allá de las que le corresponden a los alcaldes o los concejales, ¿no? Pero esa es la voluntad del municipalismo, ¿no? Por eso siempre, aunque se ha acentuado la reivindicación por parte del municipalismo, en el sentido que hay que creer en el municipalismo, que hay que dotar de medios, de recursos humanos y también de medios económicos para poder ayudar al vecino, porque muchas veces queriendo ayudar pues no podemos, entre otras cosas, porque ni siquiera tenemos competencia. Yo creo que la gran reforma que es necesaria desde el punto de vista democrático en España pasa necesariamente por creer en los ayuntamientos, en dotarles, en favorecer y dictar normas que hagan que los ayuntamientos puedan pues sustituir las plantillas, dotarse de recursos personales muy potentes, muy profesional y cada vez más. Yo creo que si de hecho ya la estamos asumiendo muchas de las competencias, lo que hay que hacer es materializarlas, recogerlas en los cambios legales, bueno, para que podamos cumplir pues esos objetivos, esas reivindicaciones de nuestros vecinos, ¿no? Pero la gran revolución desde el punto de vista democrático pasa necesariamente por profundizar en el municipalismo, ¿no? Es una reivindicación, no solo mía, yo creo que de todos los alcaldes, que se ha acentuado en todo este año de pandemia, y yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Cuesta creer, cuesta ceder protagonismo a los ayuntamientos, pero yo creo que no queda otra si realmente queremos que el vecino, bueno, pueda ver satisfechas sus reivindicaciones, ¿no? Está claro. Y sobre todo poder utilizar los dineros, esos dineros que están en los remanentes de tesorería y el superávit de las diferentes corporaciones municipales, que creo que ya, bueno, algunas cosas se ha aprobado, ¿no? Algunos pasos se han dado, está pendiente de definir algunos de la letra pequeña de los planes de recuperación. Pero también hay letra pequeña en esto, como los bancos. Bueno, en todo hay letra pequeña, ¿no? El Estado nos tiene acostumbrado. Entonces, bueno, ahora lo que se trata es que esos planes de reactivación obviamente busquen, favorezcan que los ayuntamientos puedan cumplir sus objetivos, ¿no? Sabiendo que tenemos que pensar en cambiar las cosas, ¿no? Tenemos que abordar el mundo de la digitalización, por ejemplo. Pero ahora mismo, yo lo decía el otro día en una comisión de empleo, no podemos olvidar que los planes de reactivación pasan necesariamente por el empleo y la acción social, ¿no? Hay mucho que cambiar, los ayuntamientos tenemos muchas cosas que cambiar, pero obviamente el objetivo ahora mismo tiene que ser que destinar dinero también para la acción social y para que los ayuntamientos puedan realizar acciones relacionadas con el empleo, ¿no? Porque la situación es muy, muy, muy complicada. Aunque también es verdad que ya no es como antes, ¿no? Hace muchos, muchos años
Bueno, no tantos, donde se tocaba la puerta. Oye, alcalde, búscame un trabajito ahí. Eso ya no se puede. No, la única forma que... A través de convenios, sí, con el cabildo. A través de los convenios, por eso la insistencia y los pasitos que hemos dado dentro en la CECAM, donde sí. Se pone manifiesto que los porcentajes para que los ayuntamientos puedan, a través de informes sociales, pues repartir esa riqueza que supone el trabajo en aquellas personas que lo necesitan y que sea a través claro. De los servicios sociales, que son los que conocen las sí. Personas que lo están pasando mal, ¿no? Es una reivindicación ir aumentando los porcentajes y que no la gente que entra venga mandado por el Servicio Agrario de Empleo, sino a través de la acción social de los ayuntamientos, que son los que conocen a través de las ayudas, a través de los informes, pues quiénes son aquellas personas que están en una situación complicada desde el punto de vista social, ¿no? Y Codo de los Vinos decíamos que tiene aproximadamente 25.000 habitantes. Bueno, subiendo, pero por encima de los 24.000 habitantes. Así que no queda otra más que propiciar que toda esa ayuda que venga al ayuntamiento sea precisamente para repartir ese empleo, el que haya, a través de los convenios con el Estado, a través de la comunidad autónoma. No queda otra más que ayudar a que los ayuntamientos puedan materializar pues esos objetivos, esas reivindicaciones de la gente, que es en definitiva tener una ocupación, ¿no? Presupuestos, que es lo que trae de cabeza a todos los alcaldes y a todas las corporaciones. ¿El presupuesto 2021 de Codo de los Vinos? Pues está cerrado, pendiente de que la interventora haga su informe. Llevamos desde el día 20 y tanto de enero con todo el documento preparado, negociado por parte del grupo de gobierno, y pendiente de que haga sus informes económicos para poderlo llevar a pleno y aprobarlo cuanto antes, ¿no? Uno de los retos, objetivos. Me hubiera gustado que sea al principio de año, enero. Bueno, todos los ayuntamientos están retrasados, sí. Es un momento complicado, pero bueno, aprobándolo en las próximas fechas, yo creo que vendría bien, obviamente, para poderlo ejecutar en los meses que quedan, ¿no? Y ponerla directa en la liquidación del presupuesto anterior e irnos a utilizar esos remanentes y a continuación meternos... ¿De cuánto es el remanente, Nico, de los Vinos? Bueno, pendiente de que hagamos la liquidación ahora, ¿no? Como sabes, estamos en otro ejercicio. Llevamos a cabo distintas modificaciones que utilizamos, bueno, nos permitieron utilizar parte de ese remanente, y ahora, en cuanto cerremos el presupuesto, liquidación, y a partir de ahí veremos cuál es la actualización del remanente, para que dentro de este marco nuevo que tenemos de cierta flexibilización poder aumentar algunas de las partidas, sobre todo en acción social y de ayuda también al entramado socioeconómico, profesionales, sector primario y los autónomos, ¿no? Así que es uno de los objetivos pendientes, ¿verdad?, de materializarlo, llevarlo a pleno. Esperemos que cuanto antes el interventor haga su informe, porque está todo cerrado, plantilla negociada y demás, y nos queda ese paso que tiene que dar el técnico municipal en el interventor, de cerrar los informes para poder convocar el pleno. Las entidades superiores lo que tienen que entender es que los ayuntamientos, tú que gestionas un ayuntamiento como el de Ico de los Vinos, es que no son entidades de ahorro, o sea, no son bancos. Ese dinero que hay en los remanentes, en el superávit, está para gastarlo, no para malgastarlo, pero sí para invertir, ¿no? Porque ¿qué hacen, por ejemplo, 8, 9, 10 millones de euros dentro de una corporación con todo lo que estamos pasando? No hacen nada ni pintan nada, ¿no? Ahí, por eso decía que hay que creer en el municipalismo, ¿no? No con la boca chica, sino con todas sus consecuencias. Y yo creo que se ha puesto de manifiesto, y en la pandemia lo hemos visto, que los ayuntamientos son mayores de edad, que han cumplido, que han estado a la altura de las circunstancias y que han llegado incluso a otras administraciones asumiendo cosas que sí. Ni siquiera le corresponden, ¿no? Por lo tanto, se trata de creer y de ayudar a que esa revolución democrática pueda producirse, que es en el sentido de dotar a los ayuntamientos como corresponde para, insisto, no para que los alcaldes y los concejales se hagan fotos, sino simplemente para poder ayudar al vecino, ¿no? Así que yo creo que ese debe ser de los objetivos de la sociedad, que se tenga en cuenta que los ayuntamientos han sabido hacer las cosas en este año y que, bueno, no hay razones para tenernos encorsetados e intervenidos. Yo puedo, creo que no me equivoco, o podemos hablar que realmente los ayuntamientos siguen estando intervenidos, ¿no? Intervenidos por otras administraciones supramunicipales. Entonces se trata de quitar esa intervención, esa intromisión incluso, con los controles que sean necesarios, obviamente, pero confiar y creer en los ayuntamientos porque, insisto, somos mayores de edad. La FECAM, ¿qué pinta todo esto la FECAM? Porque ahí están todos los ayuntamientos, están
todos representados prácticamente ahí. Pues pinta y mucho, ¿no? Claro. Si estamos y si creemos en el municipalismo, tenemos que tener una organización donde estén presentes todos los ayuntamientos, todos los alcaldes y que se trabaje de forma cohesionada, cumpliendo los objetivos comunes. Hay muchas cosas en común, todo nos une, en definitiva, desde problemas en materia de falta de personal hasta el déficit que tenemos todos los ayuntamientos en materia de policía local. Hay mucho por lo que luchar. Estas reivindicaciones propias del sentido de que se crea y que se nos permita utilizar los recursos municipales, ¿no? Así que, bueno, la FECAN es una garantía. Creo que en el ámbito de Canarias se ha actuado de una forma leal. Hemos estado siempre juntos en este proceso. Y lo que se trata es, obviamente, de que esa unidad no se rompa, sino que continúe para conseguir los objetivos que necesitan todos los ayuntamientos, alcaldes, concejales de Canarias, obviamente, y del municipalismo español también, ¿no? Claro, ahí se entienden todos los alcaldes, ¿no? Pues están todos en el mismo barco. Todos de cualquier signo político, ¿no? Eso te iba a decir. Y por eso insistía en la unidad. Creo que hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Se han defendido las cosas de forma unánime, ¿no? Así que yo creo que lo que procede es seguir esa hoja de ruta. Siempre ha sido así. El municipalismo canario ha tenido claro la necesidad de unión, de cohesión, ¿no? Y yo creo que eso ha ido en beneficio de los ayuntamientos, ¿no? No queda otra. Ya que hablamos de otras administraciones, tenemos que hablar del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, incluso el Gobierno de España. ¿Cómo están las cosas con el Ayuntamiento de Hico de los Vinos? ¿Usted toca la puerta ahí siempre, en el Cabildo? Bueno, yo sé que son momentos complicados, ¿no?, para todas las instituciones, ¿no? Tenemos pendiente una visita al presidente del Cabildo y se comprometió en las distintas reuniones que hemos tenido. Tuvimos una en octubre del 2019, otra a finales del 2020. Esa visita tenía que haberse producido, yo creo que ya hace un año, no se ha producido. Entiendo, pues, los problemas que han surgido. Pero en el caso de Hico de los Vinos es necesario que el presidente conozca de primera mano algunos de los objetivos que le hemos puesto de manifiesto en las distintas reuniones, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, en muchas cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras viarias, por ejemplo, es verdad que de eso se ha hablado, pero queda pendiente una reunión, y no solamente con el Ayuntamiento de Hico, sino con todos los ayuntamientos de la zona, el cierre de la Niña Insular, el tramo San Juan de la Rambla. Los Ralejos tiene que ser fundamental, se ha puesto de manifiesto. Es verdad que se ha mencionado que se ha actualizado el tramo entre Buen Paso y Las Aguas. Yo vengo insistiendo que el tramo prioritario tiene que ser Las Aguas-Los Ralejos, precisamente porque lo hemos visto el otro día. Hay que seguir limpiando, se va a seguir, claro, cerrando la carretera, hay desprendimiento. Bueno, debe ser objetivo prioritario. Entonces, tenemos que definir qué queremos en ese tramo y encargar los proyectos, ahora que, bueno, ha empezado a venir el dinero para carreteras, que antes se había boicoteado, que se había impedido por las dos formaciones políticas que han gobernado España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ¿no? Pero, centrándolo en el caso de Hico, ahí tiene que entenderse, y además porque va en beneficio de la Isla Baja, ¿no?, que no basta con la conexión Buen Paso el tanque, sino que en su día se habló y se cayeron, porque tampoco desde Hico, en la época de Juan José de Horta Álvarez, se tenía claro que había que defender a ultranza las conexiones de los barrios con el anillo insular, me refiero a Santa Bárbara y La Vega. La Vega no tiene conexión y Santa Bárbara tampoco tiene conexión. Estamos hablando de barrios populosos. La Santa Bárbara, por ejemplo, tiene una entidad, tiene más población incluso que muchos núcleos poblacionales de la Isla Baja, ¿no? Y lo cierto es que no tiene la posibilidad de conectarse al anillo insular. Además de esas dos conexiones, La Vega-Santa Bárbara, que no solamente son necesarias para Hico, que lo son, sino también para la Isla Baja, porque la conexión por Buen Paso no es suficiente. Oh, me consta que algunos ayuntamientos están pidiendo la reivindicación de, a través de sus, pero estamos hablando de Gralchico, de sortear verdaderas vertientes, laderas. Yo creo que lo que hay que hacer es entender que hay un corredor, que hay una conexión que llega a la Isla Baja, que comunica con Hico, y que a partir de ahí se puede conectar con el anillo insular no solamente a través de Buen Paso, sino a través de Santa Bárbara, si somos capaces de conseguir esa conexión, de La Vega, y también a través de, que está sin acabar, es verdad que hay un tramo en Las Lajas, en la zona del Amparo, pero eso hay que unirlo con el entramado, digamos, municipal, ¿no?, con los viarios municipales y con la
carretera la que va a la Isla Baja. Creo que eso es una de las asignaturas pendientes si queremos que funcione el anillo insular, ¿no? Y que sobre todo se desarrolle a través de infraestructuras de seguridad, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que es necesario sentarse, que es la terminación, bueno, del centro visitante. Ni con el gobierno hemos conseguido que nos ponga algo de dinero, unos 400.000 euros, pero el Cabildo no se ha implicado. Pues tiene que implicarse en la terminación del centro visitante en el Parque del Drago y coger el toro por los cuernos en lo que es la finca de Boquín, ¿no? Que bueno, estamos hablando de más de 170.000 metros cuadrados vinculados a la zona al Parque del Drago, que puede ser una continuidad del Parque del Drago y una continuidad en la que puedan colaborar dos administraciones, como es el caso del Cabildo y del Ayuntamiento, ¿no? No estamos pidiendo más que buscar el encuentro para cogestionar la Cueva del Viento, cogestionar el Parque del Drago también y la finca Boquín, ¿no? Que está, bueno, un ámbito de 170.000 que tiene la casona, la finca de Boquín, la casa señorial que está casi ya en ruina, que es de emergencia casi la actuación por parte del Cabildo. Recuerde que ahí pues el antropólogo Marinowski pues escribió los Argonautas del Pacífico, ¿no? Y tiene, en su día se pensó incluso la creación de una cátedra, pero lo cierto es que esa finca vinculada al Parque del Drago es un ámbito, bueno, interesante para explotar y conjuntamente, no queremos hacerlo a espaldas del Cabildo, pero tiene que ponerla directa al Cabildo y meterse a gestionar un ámbito que es todo un espacio medioambiental, con unas visiones del patrimonio histórico de ICO, las vistas hacia el Teide y vinculado al Parque del Drago. Estamos hablando de una zona en la que se han recreado distintos cultivos. Es un aula de la naturaleza, pero que estamos hablando de es un aula de todo lo que tiene que ver con la cultura del agua espectacular, porque hay zonas acuíferos, está metido en la zona de los acantilados de la Culata, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una de las asignaturas pendientes terminar el centro de visitantes de la cueva, perdón, del Parque del Drago, que insisto, el gobierno de Canarias nos ha puesto en los presupuestos algo, 400.000 euros para terminar el punto de vista técnico que se ha valorado lo que hay que hacer, pero dotar museísticamente ese edificio en la parte que está sobre tierra y bajo tierra, estamos hablando de casi 2 millones de euros si queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y allí estoy viendo la lista, vamos, cada vez se hace más corta o más larga. Bueno, ¿le veis desahogándose con el Cabildo de Tenerife? No, me he centrado en algo porque es titularidad del Cabildo y una finca que no puede estar al margen de la explotación turística de Dicó, ¿no? Estamos hablando de que linda con el Parque del Drago, en su día se compró con la idea de protegerla y se compró con la idea de explotarla en ese recurso natural desde el punto de vista turístico también, ¿no? Y lo cierto es que tenemos esa casona que está abandonada. Yo le pedí la visita al presidente del Cabildo, entre otras cosas, para que asumiera pues esa necesidad de meterle mano, y lo que no se conoce es difícil que claro, se quiera y que se pelea y defienda, ¿no? Es cierto que hice un vídeo en el que le adelanté a la vista de que se estaba retrasando la visita, pero bueno, hay muchos temas en el caso Dico de los Vinos que necesitan el atendimiento. En el mandato anterior había una programación económica que tenía que ver con el MEDI, se le llamó así, y que venía a nutrirse de los fondos del FEDECAN, que en definitiva eran dineros municipales, que se aceptó que se gestionara por parte de los cabildos y todo eso se ha ido al traste, ¿no? Bueno, ahí ahora mismo nos estamos posicionando en el sentido del municipalismo, digo, que esos dineros, pues obviamente se busque la fórmula para que vengan directamente a los ayuntamientos y podamos hacer cosas que vayan en beneficio de nuestras poblaciones, ¿no? ¿La playa San Marcos qué tal? Bueno, estamos con la parte del plan de cooperación, el tramo entre la rotonda y la iglesia está a punto de algunos detalles, ya tiene puesto la pérgola. Bueno, son pequeños detalles, algunas cuestiones de deficiencias técnicas que están valorando los técnicos. Esperemos que se termine ya, porque el plazo se acaba. Y luego estamos pendientes. ¿Y con la cofradía? Bueno, ahí hubo una reunión. ¿Y puertos? Vino el director gerente de puertos, porque es un recinto portuario. Obviamente estamos hablando del refugio pesquero de la playa de San Marcos, que es de titularidad del gobierno de Canarias.
habían algunas reivindicaciones por parte de los cofrades. Bueno, el director Ortega vino el otro día, tuvimos una reunión primero por videoconferencia, luego in situ allí en el lugar, y se comprometió a adoptar una serie de medidas de reforma en lo que son los ámbitos que tienen a modo de casillas para guardar sus cosas, los cofrades, pero también en materia de seguridad se comprometió a poner unas cámaras de seguridad y demás, ¿no? Bueno, lo lógico, bueno, las cosas que pasan en recintos que históricamente siempre han sido utilizados por la población, entonces hay que ordenar pues lo que pueda suponer el baño con la presencia de los pescadores allí, ¿no? Bueno, hay un compromiso, esperemos que se cumpla cuanto antes por parte del director gerente de puerto. Y respecto al resto que me decía de la playa San Marcos, bueno, está ese tramo y pendiente ahora mismo. Hace en mayo del año pasado, en el Ayuntamiento de Icó se pronunció después de un proceso de participación, con los debates, con la oposición, con la ciudadanía, pues al final se llevó a pleno una propuesta. Esa propuesta la tiene a día de hoy el Gobierno de Canarias, que ha encomendado la Dirección General de Infraestructura Turística, que tiene mucha intención en sacar adelante lo que desde Icó se ha dicho, está ahora en manos de la empresa pública Gestur, que tiene que adaptar el proyecto que en su día se había hecho por Gesplan, adaptarlo a las peticiones municipales, ¿no? Que es, en definitiva, que se produzca o no se produzca ningún tipo de impacto medioambiental. Había algo que no nos gustaba, ni a mí tampoco, que eran unas actuaciones que pudieran producir algún tipo de impacto en la zona del refugio pesquero, en la que llamamos la muralla. Eso se resuelve con la integración de ese talud debajo de la carretera, con lo tanto desaparece ese impacto y ese elemento es necesario para evitar la pérdida de arena, ¿no? Entonces, lo que desde Icó le hemos planteado desde mayo está pendiente de que la empresa pública Gestur, que tiene la encomienda que le ha hecho el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, termine esas actuaciones y que Costas le dé el OK para poder realizar y gastar ese dinero que está previsto dentro del marco del convenio Canarias-Estado. Esperemos que Costas no ponga obstáculos. Siempre se ha empeñado Costas en poner arena de machaqueo en una zona que tiene arena. Si no hubiere, pues otra cuestión sería. Pero teniendo arena natural, nosotros lo que pedimos es que se recupera y que las actuaciones tengan que ver y pasen por la recuperación de la arena. Pero Costas siempre es el enemigo, ¿no? Bueno, le pueden preguntar a cualquier alcalde y de los problemas que se ha tenido históricamente con Costas, ¿no? Cosa que debe desaparecer, como sabe el Estatuto de Autonomía, recogía que esas competencias van a terminar en manos del Gobierno de Canarias. Esperemos que el Gobierno actual dé los pasos para que eso termine en manos, a través de los pasos que tengan que darse, ese traspaso de competencias se materialice y la gestión de costas, las costas canarias, sea a través de las instituciones canarias, a través del Gobierno de Canarias. Ojalá sea cuanto antes y ojalá se entienda, obviamente, que las islas necesitan tener las costas decentes, pero también que se tenga en cuenta lo que nace y se dice desde aquí, que los patrones y las direcciones no nazcan exclusivamente desde Madrid, ¿no? Claro. Yo creo que es bueno que los proyectos se analicen y se haga el esfuerzo por asumir lo que son las peticiones de los distintos ayuntamientos. Históricamente, los problemas que pueden surgir entre instituciones distintas, ¿no? La competencia de costas ha sido del Estado. Esperemos que cuando lo tenga, esa competencia la tenga el Gobierno de Canarias, sea todo más llevadero, ¿no? Estamos pendientes de que Costas, conjuntamente con Gestur, que cumpla Gestur las adaptaciones, que Costas le dé lo que hay y que se pueda empezar a gastar el dinero, que es la continuidad del patrón estético que tiene actualmente y se puede ver. Si vas a la playa podrás ver que ya tiene su pérgola, tiene una zona, pues yo creo que gana porque es acristalada, ya no te encuentras barreras físicas ni zonas jardinadas, sino una zona acristalada, pues muy moderno, una playa urbana. Lo que lo que se pensó es que lo interesante, bonito, lo espectacular de la playa San Marcos es el frente, porque históricamente, a lo largo del tiempo, con las urbanizaciones, las construcciones, obviamente tenemos lo que tenemos urbano ahí abajo, ¿no? Quizás si se hubiera diseñado al principio lo que se quería en la playa de San Marcos a principios del siglo XIX, pues igual hubiera sido distinto. Pero lo que hemos hecho es una playa, bueno, que sea accesible, un tramo muy urbano, que sea cómodo, que sea bonito y sobre todo que sea neutra, buscando remarcar lo que tenemos enfrente, que es la naturaleza espectacular del acantilado, los atardeceres y demás, y las bondades de esa bahía
que es bueno, una bahía natural, no es un charco porque entra mucha, pero es, está muy protegido, no hay corrientes, es una zona de baño tranquilo, segura. Bueno, es verdad que a veces entran los temporales en el norte, el Mar del Norte es el que, pero básicamente a lo largo de todo el año tú te puedes bañar, pues bueno, porque hay un ambiente y un ámbito que es seguro, ¿no? Pues bueno, ese patrón tiene que dársele continuidad, es lo que hemos planteado nosotros, están los locales que hay que desentarlo, y luego el tramo que queda entre la rotonda y el refugio pesquero, ¿no? Esas son las reivindicaciones para el tramo urbano, adaptarlo con lo que es el diseño que está ya ejecutado, pendiente de algunos remates entre la rotonda y la iglesia. Y luego queda también desde la iglesia hasta más allá del edificio La Marca, donde hay unas escaleras, que tiene que actuarse también y tiene que llevarse ese patrón estético hasta esa zona. Bueno, esperemos que eso que ha sido el planteamiento de ICO, que permitiría con los elementos que han dicho los técnicos que son necesarios para pasar a tener una playa que con la arena natural tenga 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Esto es un elemento que queda escondido debajo de la muralla, que es la carretera que va hasta el refugio pesquero, que quede escondido, que sea un talud antirreflexión para que el mar no choque contra una pared vertical, levante el fino y se lo lleve. Tiene claro. Que ser a modo de con unas las piedras de, que están puestas en los refugios pesqueros al exterior. Eso hace que no haya impacto, que no levante el fino y que no se lo lleve. Y está previsto también, en la propuesta que salió de ICO, que en el lado de Poniente, que siempre existió pues una especie de elemento que contenía los callados, pues donde empieza el acantilado, allí en su día, en la época de los años 80, se hizo, al tiempo del refugio pesquero, que es el gran problema, hay que decirlo, y luego me centraré en lo del refugio pesquero y los pasos que queremos dar. Hay un elemento que plantean los técnicos para conseguir esa playa más estable y de unos 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Bueno, como lo que planteaba Gesplan no nos gustaba porque era un talud, era un dique, bueno, paralelo a la playa, lo hemos planteado que sea siguiendo la línea de callados que vienen debajo del acantilado y que se meta como una especie de cabeza de fémur en el agua, ese elemento que integrado a través de piedras de escollera, que no son los prismas que en su día existió allí y que hay que retirar, pues esos dos elementos harían que haya una playa estable y que pudiera, con las aportaciones de arena de, que está por fuera del Muelle Grande, podríamos pasar a tener unos 10.000 metros cuadrados de superficie de arena en marea baja. ¿Qué hemos planteado incluso al director gerente? Bueno, hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico, que es una de las cosas que ya decíamos en el acuerdo de mayo, acuerdo plenario del 2020, que no renunciamos al estudio y al retranqueo del refugio pesquero. Mover una infraestructura portuaria no es sencillo, confluyen muchas administraciones, eso es de puertos, costas. ¿Qué hemos planteado? Bueno, hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico, un acuerdo transaccional de un pleito que venía del año 2011, perdón, de Semana Santa. Hubo unos desprendimientos, como saben, siempre había unos desprendimientos debajo del Club Náutico, eso quedó resuelto con una actuación que hizo el Ayuntamiento, pero claro, ese talud que es del Club Náutico, había un pleito, había una deuda que se entendía del Ayuntamiento que tenía que cumplir el Club Náutico y hemos transado que ponemos fin a esa deuda que ha generado unos intereses con el valor del talud frontal, de tal forma que eso pasará a ser municipal y el tránsito para poder comunicar la playa de San Marcos con Moniz, ¿no? Y lo hemos ofrecido, se lo hemos dicho al director gerente, que es la opción que no negamos, que el refugio pesquero, que ha sido un elemento que es el causante de todos los problemas de la playa de San Marcos último, ¿no? Que la actuación de los años 80, pero mientras tenemos el refugio pesquero hay que convivir. ¿Qué planteamos de cara al futuro? Bueno, pues que el refugio pesquero pueda retranquearse, pueda asumir la parte donde está la vía y meterse debajo del Club Náutico, roturando, quitando ese talud que existe allí. Y ahí hay un espacio que ponemos a disposición para que se estudie la posibilidad del retranqueo del refugio pesquero. Los estudios técnicos, el debate de la ciudadanía y los estudios técnicos ponen de manifiesto que ese retranqueo puede ayudar también a tener un mejor perfil la playa y que haga que pues, se evite aún más, se refuerce la pérdida de arena, ¿no? Se evite la pérdida de arena. Con lo que no negamos el seguir trabajando
para retranquear el refugio pesquero. Pero mientras tanto, tenemos que convivir con el refugio pesquero y cuanto antes lo que pedimos es que se produzca la aportación de arena natural, ¿no? Alcalde, gracias por estar con nosotros, pero antes de marcharte me gustaría que mandaras un mensaje a toda la gente de Ico de los Vinos. Bueno, que sé que... Yo lo decía en Navidades, ¿no? Cuando intenté dar un mensaje por fin de año, cambio con Navidades y luego... Mensaje positivo. En Año Nuevo, ¿no? Sí. Y era, obviamente positivo, pero teniendo los pies en el suelo. Es decir, ya decíamos entonces que el proceso de vacunación iba a llegar. Y es verdad que estamos en el proceso de vacunación. Lo cierto es que algo se ha ralentizado, quizás las expectativas eran otras, pero ya yo lo decía entonces, ¿no? Que no podíamos lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Que es verdad que el proceso de vacunación, el inicio, debe ser el principio del fin, pero que tenemos que tener los pies en el suelo y seguir cuidándonos, ¿no? Que ahora lo más importante es que la seguridad y la salud de las personas y que ahí tenemos que hacer muchos esfuerzos individuales y colectivos para protegernos en definitiva, ¿no? Es verdad que estamos inmersos en ese proceso y que ya se ve pues, que el objetivo más cercano. Pero no nos confiemos que lo importante es la salud de todos nosotros, ¿no? De individual y colectivamente. Así que lo otro lo podemos resolver, pero lo que tiene que ver con la salud pues, se trata de ese esfuerzo, de un esfuerzo final que tenemos que hacer. Sé que son momentos complicados, duros, que todos estamos cansados de esta dinámica, pero que entre todos vamos a ser capaces de superarlo sí o sí. Gracias, alcalde. Nada, un placer.